Muy bien, ya vamos a dar inicio. Y estamos ya en vivo. Muy bien, buenos días. Gracias a las personas que nos acompañan. Estamos dando inicio esta mañana a un debate con las y los candidatas por el Distrito 03 federal, por una diputación federal aquí en Baja California. Nos acompañan en este debate. Muy bien, ya estamos iniciando. Gracias a quienes nos acompañan en esta transmisión. Nuevamente les repetimos, estamos en compañía de tres de las y los candidatos por el Distrito 03 por la Diputación Federal aquí en Baja California. Nos acompañan por Movimiento Ciudadano la candidata Columba Domínguez, también por el Partido Encuentro, el PES, se cambió el nombre, ¿no? Encuentro Solidario. Encuentro Solidario, perdón. Sí, se me fue, iba a decir Encuentro Social. Encuentro Solidario, Pamela Castro y Redes Sociales Progresistas, Hugo Enrique Sánchez. Gracias por acompañarnos. Una disculpa por el error ahí con el PES. Y pues vamos a iniciar. Hay una dinámica, es una dinámica muy sencilla. Consta de cuatro bloques principales con temas que abordaremos durante este debate que tienen que ver con seguridad y salud, política y gobierno, economía, ciencia y medio ambiente, que son los cuatro temas. Y muchas gracias nuevamente a las candidatas y el candidato que nos acompañan el día de hoy. De inicio, tenemos en el primer bloque 2 minutos para que cada uno de ustedes pueda realizar una introducción de ustedes mismos, que los conozcan las personas aquí en las páginas de Facebook, que es donde estamos transmitiendo, que sepan quiénes son, que tengan un poco de información sobre su trayectoria. Y después de estos 2 minutos, iniciamos con los cuatro bloques para abordar ya temas muy concretos de las propuestas que quizás estarían teniendo la posibilidad de llevar al Congreso de la Unión, un cargo muy importante y que pues nos interesaba mucho poderlos juntar a ustedes para hacer extensivo hacia el público las propuestas de los candidatos a las diputaciones federales, que no había de hecho un debate formal, digamos, organizado para conocer las propuestas de las y los candidatos, y por ello decidimos iniciar con esto. Si gustan, con la candidata Pamela Castro, si puede dar inicio con una introducción de 2 minutos, por favor, candidata, y bienvenida. Gracias, Ricardo. Gracias por el espacio y efectivamente para que los ciudadanos nos conozcan a cada uno de los candidatos que tenemos ahorita a la Diputación 03. Así que nuevamente, gracias por la invitación y el espacio. Mi nombre es Pamela Castro. Yo soy una ciudadana que se está sumando al proyecto para poder defender lo que tanto nos hace falta, lo que ha afectado aquí a nuestro distrito. Yo soy de Villas 2, soy mujer y madre soltera, que me preocupa el municipio, los municipios, me preocupa el estado y me preocupa el país, por lo cual me estoy sumando a esta contienda. Yo soy oceanóloga, tengo una especialidad en gestión ambiental y una maestría en ingeniería e innovación sustentable. Y gracias a esta contienda me ha ayudado a ver desde todos los diferentes puntos de vista, ya sea científico, ya sea económico, ya sea obviamente del medio ambiente, como social, y en cuestión de las leyes, ver todas las deficiencias que tenemos, porque al final tener un medio ambiente sustentable se desenvuelve mucho con la economía, con la sociedad y pues el desarrollo. Entonces me estoy sumando a esto para poder apoyar y gestionar tantas cosas que nos hacen falta
para que el día de mañana el ciudadano esté atendido en los diferentes rubros y apoyarlos de diferentes maneras. La verdad que muchas gracias por el espacio. Muy bien, aún le quedan 40 segundos. Algo más que pueda yo platicar, me tocó también la experiencia de ser directora de ecología, por lo cual lo que es el utilizar las leyes, saber cómo funcionan, qué tenemos como leyes, porque a veces no se entiende bien qué hace el Estado federal. La experiencia la tenemos, lo que nos falta es que el ciudadano nos apoye a ocuparnos. Muy bien, muchísimas gracias, candidata. Bueno, pasamos ahora con la candidata Columba Domínguez, quien le pedimos, si por favor activa su micrófono. Tiene dos minutos, candidata, para platicarnos un poco sobre sus propuestas y que la conozcan como candidata. Adelante. Sí, claro. Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenos días todavía. Pues comentarte antes que nada, Ricardo, darte las gracias por esta participación aquí en Zoom a nivel de Facebook. Y saludando a mis compañeros de nuevo, otra vez a los candidatos que andamos contendiendo para ese distrito, que nos acabamos de ver ahorita. Y pues bueno, comentarles, mi nombre es licenciada Columba Domínguez Delgadillo. Estoy ahorita participando en esta contienda electoral para la Diputación Federal por el Tercer Distrito. Comentarles que traigo la experiencia, ya estuve en la regiduría en el 2013. Me tocaron las comisiones de salud y la de seguridad, tránsito y transporte. Dos comisiones muy difíciles que le aportamos mucho en ese tiempo. En cuestión de salud, pusimos dispensarios médicos hacia el sur del municipio con la coordinación del gobierno del estado en ese tiempo, el doctor García, que nos apoyó mucho para poder llevar ese proyecto adelante. Se puso un dispensario médico en Camalú, se puso otro en San Vicente y se puso otro en El Mármol. Habitados de todo a todo, oxígeno, baumas, mesas de exploración, todo lo que se requería para que se operara ese dispensario médico. Inclusive llevamos gente de aquí que pues ya tenía conocimiento para que les diera unos talleres de primeros auxilios al comité que se iba a quedar encargado de esos dispensarios médicos. Comentarte, Ricardo, que pues me da tristeza que en los demás ayuntamientos posteriores a nosotros, pues no se le dio seguimiento a este tema. Yo traigo el tema de salud principalmente. Quiero ver el reabastecimiento de medicamentos en todas las instancias públicas de salud. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué los diputados federales actuales no han tenido esa atención? Y venir, ya cuando levantas la mano, venir aquí al municipio de Ensenada y ver qué está pasando. Sabemos que ahorita... Candidata, se concluyó los dos minutos de la introducción. Ahorita vamos a entrar en materia. Sí. Sí, gracias. Gracias. Sí, acaban de concluir. Bueno, pasamos ahora con el candidato de redes sociales progresistas, Hugo Enrique Sánchez. Candidato, tiene dos minutos. Adelante. De introducción. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos. Hace un rato nos acabamos de verlos. Candidatos, otra vez los saludo con mucho gusto. Ricardo, pues muchas gracias a ti por el espacio. Los debates son muy sanos en una democracia, son necesarios para pues que los ciudadanos conozcan las propuestas que hay para beneficio de ellos. Yo creo que incluso yo lo veo como los debates tienen que ser obligatorios para todos los candidatos. Desafortunadamente, pues aquí nada más estamos tres de seis y sin embargo, pues yo creo que pues los debates, te digo, desde las épocas antiguas en Grecia, el debatir era todo un arte, ¿no? Yo creo que necesitamos pues debatir con ideas, con buenas intenciones, sin ataques y sin llevarte el tema, debate al tema pues de grillas y de ataques entre candidatos. Yo creo que los ciudadanos lo que buscan es soluciones. Te digo que, y pues les comento, yo vengo llegando prácticamente ayer del sur profundo de Ensenada. Veo una ciudadanía totalmente abandonada. No se le han dado la atención necesaria. Siguen incomunicados, a pesar de que estamos en pleno
2021, donde la tecnología se supone que tiene que estar al alcance de todo mundo, incluso hasta de los niños, porque pues prácticamente la pandemia vino a cambiar el paradigma de cómo hacer las cosas. Sin embargo, lo que veo actualmente es un total abandono de los ciudadanos. Los ciudadanos se estuvieron quejando de que antes en el sexenio anterior, mínimo les llevaban por mes jornadas de salud. Ahí llegamos. Y ahora ni eso. Candidato, llegamos a los 2 minutos. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por esa introducción. Y ahorita vamos a entrar ya en materia. Gracias, candidatos. Y gracias. Iniciamos con el primer bloque. El primer bloque de esta... de este debate es el tema de seguridad y salud, y aquí sí nos gustaría justamente entrar en lo que ya se entiende básicamente como un debate real. Es decir, nos gustaría conocer las propuestas que ustedes tienen que son distintas a los de los demás y demás candidatas. Entonces, vamos a iniciar con la candidata Columba, si tiene la posibilidad, y quien desee participar puede levantar su mano. Tanto candidata Pamela o Hugo pueden, si desean intervenir, levantar su mano. Pueden dejar incluso abiertos sus micrófonos mientras no haya mucha interferencia para que puedan intervenir cuando ustedes gusten. Y vamos a estar gastando la bolsa de tiempo conforme ustedes van hablando, 5 minutos para cada quien. ¿Ok? Candidata Columba, en el tema de seguridad y salud, vamos a iniciar con una pregunta que tiene que ver con el tema del COVID, que es un tema importante en Baja California, bueno, en todo el mundo. Y Baja California se encuentra, fue de los primeros estados que empezaron a tener estos repuntes importantes. Está en el lugar número 15 ahorita a nivel nacional, pero pues hay que considerar el tema de la población que tienen en relación al estado. Y está en lugar octavo en número de muertes por COVID hasta la fecha, las últimas cifras que tenemos. ¿Qué propuestas tiene en este tema para el sector salud, ya que pues es un área que tiene impacto transversal, ¿no?, en temas económicos y demás? Adelante, candidata Columba. Así es, Ricardo. Sí, muchas gracias. Ricardo, pues comentarte que el tema de salud es importantísimo, no nomás aquí en el municipio de Ensenada, como bien lo comentas tú, también está en toda la República. Y más este tema que nos llegó a golpear a todos, que fue el tema de COVID. Desafortunadamente, pues fallecieron muchas personas, como tú bien lo comentas. Y una de mis propuestas es eso, enfocado en la salud. Ver, ahorita pues ya estamos hasta cierto punto un poco, no, pues entre lo que cabe, normales. Pues ya ves que ya tenemos la vacuna, ya nos estamos vacunando la mayoría de la gente. Entonces pensamos que eso pueda detener un poquito la ola que ha venido arrasando con esa enfermedad tan, tan grave. Comentarte que una de mis propuestas es la salud precisamente, y vamos a hacer todo lo posible primeramente para que la ciudadanía pueda tener lo más indispensable, que es el medicamento. Y ver en que Dios no lo quiera, nos vuelva a pagar otra situación epidemiológica como la que nos sucede ahorita con el COVID, pues está muy grave el asunto. Quiero ver yo qué es lo que está pasando con todas las dependencias federales, con todas las dependencias del Estado, qué han hecho, por qué se nos vino esa ola, a todos nos agarró desprevenido, pero no se pudo hacer nada, entonces hay que prever. Yo creo que, Ricardo, en la salud, la prevención, más que nada, es una de las cosas que nos va a dar el parteaguas para que no nos agarren desprevenido como en esta ocasión. Entonces, la distribución de medicamentos adecuada sería una de las propuestas importantes que llevaría usted. Así es, definitivamente. Ahorita estamos en escasez en todas las dependencias de salud, Ricardo. No hay medicamentos para poder apoyar al ciudadano y poderle brindar ese apoyo, que es una obligación. El Estado proporciona el 30% del recurso aunado con la federación. Muy bien. ¿Algún otro candidato desea hacer uso de la voz por ahí? Candidata Pamela, candidato Hugo. Sí, en el tema de salud es muy importante. Creo que fuera de si estamos en pandemia o no, hay una deficiencia muy marcada que debido a la pandemia lo remarcó más.
y esto es la deficiencia en las medicinas, también la deficiencia en la infraestructura y en equipos que son muy necesarios, esto es básico, así también como las capacitaciones que deben de tener los especialistas. Pues, desgraciadamente sí, nos agarró la pandemia que no estaba efectivamente nada planeado, por lo cual no tuvimos las medidas necesarias para poder tomar acción con respecto a lo que se debe de hacer a la pandemia, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta? La propuesta es gestionar dentro del presupuesto lo que es de la federación para poder incrementar el ingreso o el apoyo para el sector salud y poder tener las suficientes medicinas para poder atender a las personas, así como el equipo, la creación de una clínica. Nos hace falta mucho una clínica y no nada más Ensenada, San Quintín también. Nos falta mucho esa infraestructura para que el día de mañana, las necesidades cualquiera que sean, pandemia o no pandemia, tengamos el equipo, el personal, así como los medicamentos necesarios. Y todo eso se puede trabajar desde la Cámara, apoyando en el presupuesto de la Federación. Candidata, en ese tema de lo de la clínica, pues sabemos que se ha hablado muchas veces, ¿no?, de la necesidad de una clínica, en particular en la zona de San Quintín, que refieren es muy necesaria. Pero no se concreta y no se concreta y pasan años y se habla de que ya que está el terreno. Aquí también se hablaba de una expansión de unas clínicas en Ensenada que ya había la posibilidad y siempre al final de cuentas termina todo en nada básicamente. ¿Cómo hacerle para que sí se logre, que sí se concrete? ¿En dónde está el nudo para lograr que esto se aterrice? En una palabra clave, Ricardo, en voluntad política. No hay voluntad política, creo que la gente se le olvida las necesidades cuando les toca caminar, cuando están haciendo campaña y pedir el voto. Ya se llega a ciertas posiciones y se les olvida todo eso, pero creo que la palabra clave aquí es voluntad de hacer las cosas, y no nada más en este tema, pero ya entraremos en los demás, pero sería por eso, voluntad política. Muy bien. Candidato Hugo, adelante si desea intervenir en este tema relacionado con el COVID. Sí, claro que sí. Mira, Ricardo, pues actualmente la cifra de muertos por COVID es estratosférica. Van más de 600,000 muertos por COVID. Yo veo totalmente una política errada en materia de salud por parte del gobierno federal y del estatal. De llegar yo a ser diputado, voy a impulsar la modificación a la ley de presupuesto de egresos, porque a través de la ley de presupuesto de egresos es como podemos aportar mayor presupuesto en materia de salud. Sabemos que las obras son importantes y sabemos que desde luego pues son para beneficio y desarrollo económico de las entidades, pero ahorita lo más importante es asegurar la salud de todos y cada uno de los mexicanos, y para ello tenemos que aportar más dinero en salud, que lleguen más, como les comentaba hace rato, me quedé corto, como yo vengo del sur, y de verdad que está totalmente abandonada la ciudadanía de allá, tienen prohibido enfermarse, tienen prohibido ponerse graves, porque prácticamente ahí se mueren, en pleno 2021, quien no siga teniendo acceso a la salud, quien no siga teniendo acceso a la educación y quien no siga teniendo acceso a una vivienda, pues es prácticamente, ahora sí que vemos un país totalmente atrasado, ¿no? Vivimos en un país totalmente atrasado. No podemos hablar de transformación mientras siga habiendo carencias en estos tres rubros. Es cuanto. Gracias, candidato. Bueno, otra pregunta en el tema también de este bloque Seguridad y Salud es más o menos tienen 3 minutos cada uno todavía disponibles y este es en relación a la violencia que se vive en el estado. Otro tema también muy, muy delicado de muchos que tenemos que están al borde de puntos críticos. La ciudad de Ensenada, el municipio de Ensenada está viviendo una ola de violencia muy, muy grave. Y estamos ubicados en los primeros lugares de las ciudades más violentas del mundo, inclusive, con una tasa muy alta de 90.8 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Esto es de acuerdo con cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal.
las propuestas que tengan para aportar una solución real, una solución viable de esta problemática, que estamos seguros que independientemente de cualquiera que llegue de ustedes a la diputación, muy probablemente será un tema que tendrá que subir de manera casi obligada, ¿no? Porque es una necesidad en Baja California y en particular en Ensenada. Candidata Columba, adelante. Sí, gracias. Sí, bien es cierto, Ricardo. Mira, lo que está aconteciendo ahorita en el municipio de Ensenada es muy gravísimo. Ahorita estamos teniendo un déficit de elementos de seguridad pública, que no hay los suficientes elementos dentro de la corporación para que puedan, pues, por así visualizar lo que es el municipio de Ensenada. Yo siento que aquí, más allá de qué es lo que vamos a hacer, ya hay unas leyes, Ricardo. Ya hay unas leyes y esas leyes no se están ejecutando. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno del estado? El gobierno del estado y el municipio tienen que hacer en conjunto la problemática y sentarse y ver qué es lo que está pasando. En seguridad pública ya se cuenta con un recurso federal, que es el recurso que se llama Subsemur, que antes era Fortasec. Entonces, en ese recurso federal viene etiquetado para gasolina, para los sueldos, para la infraestructura de seguridad pública. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el gobierno del estado no se ha puesto a sentarse y ver la problemática que tienen aquí en cada uno de los municipios? Entonces, ya hay leyes, o sea, no hay que hacer más nada, única y sencillamente sentarse, ver lo que hay dentro de seguridad pública, dentro de la ley, y aplicarlo. El gobernador tiene que hacer su chamba. Él es el que debe de monitorear todos los municipios, porque a él le corresponde. Ahorita aquí en Ensenada, como bien tú lo dices, la gente ya no quiere salir, Ricardo. Ya no quiere salir. Le hablas una patrulla y no llega. ¿Qué? Porque no tienen gasolina, que porque no hay elementos, lo que tú gustes y mandes. Y mientras tanto, ¿el gobernador qué está haciendo? Pues se supone que tienen reuniones constantes, ¿no? Desayunos todos los días, muy temprano, que es lo primero que hacen. El primer reporte que trabajaba en sus mañaneras ahí el gobernador del estado, ¿no? Pero los resultados ahí están, o sea, no está mejorando. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, Ricardo, el gobernador se puede poner 1,000 reuniones, pero si de esas 1,000 reuniones no aterriza ni siquiera una para ver la problemática que hay en cada uno de los municipios, pues estamos tronados. ¿Sí me explico? Entonces, él es el principal responsable junto con el presidente municipal de aquí. Entonces, ¿cómo es posible que ellos, como tú dices, en las reuniones que está haciendo, todos los días hace reuniones, todos los días da a conocer qué es lo que está pasando, pero no pone medidas? No se hace absolutamente nada. Seguimos en las mismas. Entonces, mejor que no haga las reuniones. Si no va a haber algo certero que diga, ok, de aquí en adelante se va a hacer eso, porque él tiene su gente también. Él tiene su gabinete también que tiene que trabajar. Entonces, aquí es algo que no, yo digo, es que yo no voy a hacer lo que ya está estipulado. Aquí un diputado federal tiene la obligación de fiscalizar también los recursos y darse cuenta que esos recursos son aplicados donde debe de ser. Eso sí lo va a hacer, sí va a vigilar los recursos. Definitivamente, es una de nuestros encomiendas como diputados federales. Sí. Candidata, se terminó sus 3 minutos que le quedaban. Sí, gracias. Gracias, candidata. Gracias. ¿Quién desea hacer uso de la voz, candidatos? Candidata Pamela, adelante. Gracias, Ricardo. Sí, creo que lo que mencionas al principio, el nivel en el que estamos en cuestión de seguridad es impactante. Efectivamente, a veces yo veo dos vertientes aquí, ¿no? Porque definitivamente nos hace falta más seguridad, pero me pongo también del lado del policía, que a veces no tiene el equipo suficiente, no tiene las herramientas de seguridad personal. ¿Cómo le puedo exigir al policía que salga el día de mañana a defendernos si ni siquiera él está bien resguardado? Entonces, para mi punto de vista, sí es atacar para disminuir la violencia, regresar este programa que se tenía, Forzatec. Creo que es muy importante, porque más allá de que se les pudiera equipar con patrullas, con equipamiento de seguridad personal,
así como otros materiales, se les daba capacitaciones, y es lo que también se ha perdido. Y una vez que estén equipados, bueno, ya los tenemos listos para poder salir a las calles a podernos a defender. Pero al mismo tiempo que se está haciendo esto, también hay que ver desde otro punto de vista, en el sentido de que hay que hacer proyectos estratégicos que podamos prevenir o crear la prevención de la delincuencia. ¿Qué es esto? Trabajar con la juventud, trabajar con la educación, trabajar con la cultura. Nos hacen muchos falta espacios que puedan los chicos utilizar su tiempo de una manera productiva. En San Quintín no hay mucho en donde puedan los chicos ir a esparcer su tiempo libre, platicar, sino y se van yendo a la delincuencia. Tenemos que encaminar esto y enfocarlo de otra manera, como te comento, en cultura, educación, deporte, ayudar a la juventud. Y así vamos atacando ambos al mismo tiempo, porque de eso se trata. Y efectivamente coincido con mi compañera, creo que más allá de todas las responsabilidades que nos competen a nosotros como diputados federales, el vigilar que el uso de cualquier recurso, ahorita el tema que estamos hablando es de seguridad, pero cualquier recurso que se esté bajando y que venga etiquetado, es nuestra responsabilidad vigilar que se esté utilizando bien y que se baje como debe de ser. Es parte de nuestra responsabilidad y a mí me encantaría formar parte de la comisión para poderle darle seguimiento puntual a todos los recursos que se vayan bajando en los programas federales. Que a veces parece que no, que es uno de los últimos temas, ¿no? El estar vigilando el manejo de recursos, porque se habla siempre de endeudamientos, por ejemplo, en el tema local de la diputación en legislativo, que les aprueban endeudamientos y después dicen ¿qué pasó? ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué estamos tan endeudados? Pero al final de cuentas los legislativos, tanto a nivel federal como local, tienen esa facultad, ¿no? De vigilarlo y al parecer no lo están haciendo. Así es. Muy bien, candidato Hugo, adelante, si desea hacer comentarios en relación al tema de esta situación de la alta inseguridad en el estado. Claro que sí, Ricardo. Mira, pues como mis compañeras, tu servidor también está muy preocupado por el tema de la inseguridad. Finalmente aquí vivimos, aquí viven nuestros hijos, nuestras familias. Y la verdad es que es preocupante porque ya hay homicidios a plena luz del día. En lo que va del año van a abril 171 homicidios dolosos y nos pone como la quinta, el quinto municipio más violento a nivel mundial. Eso inhibe, desde luego, ahuyenta la inversión, ahuyenta el turismo, porque esto sale en los periódicos del extranjero y desde luego, pues, ¿quién va a querer visitar a Ensenada, ¿no? Este tema de la inseguridad también va a arrastrar al turismo, va a arrastrar a los pequeños empresarios que viven del turismo, de la gastronomía, porque ya no se puede salir a la calle con la tranquilidad de pasear con tu familia y que a plena luz del día haya una balacera, ¿no? Yo creo que necesitamos fortalecer primero la policía municipal, necesitamos que tengan buen equipamiento, necesitamos capacitar a la policía municipal, pero para ello hay que regresar este programa que era muy importante, que es el Fortaseg. Y ese programa, vigilarlo, pero a través de una comisión conformada por policías, porque finalmente ellos son quienes saben sus necesidades. ¿Por qué se quitó, candidato? ¿Por qué lo eliminaron ese, el Fortaseg? Pues, mira, así como eliminaron el Fortaseg, se cerraron muchos fideicomisos y desde luego pues hicieron a rajatabla, ¿no? Sin pensar que esta situación pues iba a afectar la seguridad pues de los municipios principalmente, ¿no? Yo creo que necesitamos pelear nuevamente para que regresen este tipo de programas, que realmente esos recursos, hay que decirlo también bien en claro, que realmente esos recursos lleguen a los policías, porque se lo han venido robando y lo han venido desviando, y los presidentes municipales lo utilizan para otras cosas, menos para capacitar a la policía municipal. No es posible que anden con chalecos antibalas caducados, no es posible que ellos mismos adquieran sus refacciones de sus patrullas, que ellos mismos pongan gasolina a su patrulla. Bien decía, pues lo dice Columba, ¿no? No hay escasez de policías. ¿Y quién va a querer ser policía con un sueldo de 8,000 pesos mensuales?
¿quién va a querer entrar a esta corporación que está totalmente abandonada, que no tiene ni siquiera acceso a la vivienda, que no tienen un seguro de vida que cubre el ayuntamiento? No lo han estado pagando por años el seguro de vida. Y así se encuentran en esa misma situación los bomberos. Candidato, ¿estaría usted de acuerdo con la... ¿Está de acuerdo con el tema este de la militarización de la policía? Mira, no estoy de acuerdo con la militarización de la policía, pero sí estoy de acuerdo en que tiene que haber coordinación entre las corporaciones de seguridad. Gracias, candidato. Se terminó el tiempo, se terminó su gracias, reloj. Candidata del PES, le quedan 49 segundos. Si desea hacer un comentario adicional, quizá la misma pregunta, el tema de la militarización, ¿qué opinión tiene respecto a ello? Creo que todos los niveles de seguridad deben de estar donde están el día de hoy. Simplemente hay que reforzarlos, porque como bien lo mencionan mis compañeros, y vuelvo a insistir con el comentario de hace rato, ¿cómo es posible que yo le exija seguridad a la policía si yo no puedo estarlos brindando del material que se necesita para salir a defendernos el día de mañana? Muy bien, candidata. Muchas gracias. Si usan, pasamos de una vez al siguiente bloque. Ya se concluye el tiempo. Le quedan 20 segundos, candidata. No sé si quiere hacer un comentario extra. No, gracias, Ricardo. Está bien, muy bien, gracias. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente bloque, que es el tema de política y gobierno, para entrar en materia, que esto es uno de los más mexicanos, ¿no? El tema de la política y gobierno, que siempre lo vivimos. Muchas decisiones que se toman considerando a veces por encima de las cuestiones técnicas los temas políticos, ¿no? ¿Cómo van a balancear ustedes esto? ¿Qué estrategia van a tener para sortear el tema de política? Y vamos a una pregunta muy directa, si gustan, de parte de uno de los de las personas que nos están viendo, que es de una comunidad indígena nativa de Baja California. Por ahí, no sé si se iba a conectar uno de ellos. Vamos, en lo que se conecta, iba a hacer una pregunta a una persona por ahorita, en lo que se conecta. Ahí está. Rodolfo Arellano se va a conectar y les va a plantear la pregunta directamente aquí a través de la sala, y tiene que ver con el tema de política y gobierno. Adelante, Rodolfo, a ver si puede conectar su micrófono. Adelante. En lo que se conecta, ahí está. Rodolfo Arellano. Adelante, Rodolfo, si gustas hacer tu pregunta, ya estamos listos. Aquí los candidatos te están escuchando. Gracias, Ricardo. Buenos días, candidatos y candidatas. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Rodolfo Arellano, perteneciente a la etnia Pai Pai del Chumulcualhuat, que en Pai Pai significa piel roja, aquí de Ensenada, Baja California. Actualmente supervisor de educación indígena en Tijuana, y más de 18 años en servicio, atendiendo a la comunidad indígena en Baja California. Mi pregunta referente: ¿qué reformas de ley propondrían para que los espacios establecidos por el para ciudadanos pertenecientes a una cultura indígena sean ocupados por indígenas y no se cometa fraude y se haga valer la acción afirmativa? ¿Y de qué manera, esta sería otra pregunta, de qué manera se puede corregir desde los partidos políticos hasta la autoridad electoral la usurpación de espacios que por ley nos pertenecen a los indígenas? Los escucho. Muchas gracias, Rodolfo. Si desea alguno de ustedes levantar la mano y hacer una intervención, candidato Hugo de Redes Sociales Progresistas, adelante, candidato. Bueno, actualmente ya hubo una reforma, incluso a los partidos políticos se les exigió candidatos indígenas. Si bien es cierto, pues no todos los partidos lo acataron como tal, ¿no? Tan es así que Morena pues presentó diversos candidatos, consiguiendo nada más una carta que los avalaba como indígenas, si bien pues esto es un fraude prácticamente a la ley electoral. Desde luego que el castigo pues tiene que ser incluso pues tratar de castigar estos fraudes, porque son engaños a los ciudadanos y son engaños que no pueden seguir ocurriendo, ¿no? Yo creo que hay que erradicar ese tipo de cultura.
erradicar ese tipo de decisiones por parte de los partidos políticos, porque los partidos políticos están obligados a ofrecer buenos candidatos, pero que además los espacios se encuentran representados por diversas culturas, por todos y cada uno de los que habitamos el municipio, entre ellos los indígenas. Entonces, desde luego, pues tiene que castigarse este tipo de fraudes, incluso con la revocación de las candidaturas, ¿no? Yo creo que tiene que haber un ejemplo por parte del Instituto Nacional Electoral y del IE revocando este tipo de candidaturas, que desde luego son insulto, es un insulto a los indígenas de San Quintín. Gracias. Sí, gracias, candidato. Y un insulto, creo que también a todas, ¿no?, las etnias nativas en Baja California. Es un tema muy delicado, es un tema que generó mucha pues tristeza y enojo y decepción en comunidades indígenas y nativas, y migrantes y nativas. ¿Candidata Columba o candidata Pamela desean hacer un comentario? Sí, candidata Columba. Sí, gracias. Muy importante la pregunta que hizo aquí el compañero. Yo creo que, Ricardo, primero tendríamos que ver de fondo las vulneraciones de derechos que tienen fundamentalmente las comunidades indígenas. Si bien es cierto, están un poco rezagados en varios temas que también los tenemos que incluir dentro de los programas. Y por supuesto, como dice aquí mi compañero, son personas que como ciudadanos, como comunes y corrientes como nosotros. Entonces yo creo que hay que ver de fondo primero la vulneración que ellos tienen de sus derechos a los pueblos indígenas. Muchas gracias, candidata. Gracias. Candidata Pamela, ¿desea hacer un comentario? Sí, creo que aquí algo que es muy importante, que se nos olvida, yo creo que en general no es algo particular, es que llega un punto que usamos o separamos a las personas como comunidades, como sectores, etcétera, etcétera, y al final somos ciudadanos, son personas igual como tú y como yo. Creo que hay que respetar que pasen también por un proceso, porque en ese caso pues yo también me pudiera indignar en el sentido de que cómo es posible que ya ahorita ya se están acomodando las cosas, pero que a veces a las mujeres jóvenes, a las mujeres científicas, no se nos da la oportunidad de participar. O sea, hay que cortar mucho del mal uso de cómo se han hecho las cosas, porque efectivamente todos valemos, todos tenemos voz, todos tenemos una mente muy pensante, y eso es lo que necesitamos para cambiar el mundo, y tenemos que tomarlos en cuenta. Creo que ni ellos son más ni son menos que nosotros, al contrario, son nuestros hermanos y debemos de estar con ellos trabajando de la mano. Por lo tanto, hay que promover que se siga incluyendo esto, porque somos ciudadanos, tanto ellos como nosotros. Gracias. Okay. Y aunque aquí el Instituto Electoral definió justamente espacios muy concretos, muy específicos, ¿no?, para estas comunidades, ¿Cómo lo asegura, candidata? ¿Qué candado pueden poner? Ahí hay que generarlo bien, porque la verdad hay que estudiarlo. A mí, como buena científica que soy, hay que valorar todo lo que tenemos enfrente para buscar el cómo y poder, pues ahora sí que comparar el por qué se está pasando de esta manera. O sea, ¿por qué se les dio esos espacios específicamente? ¿Por qué no puede estar abierto a más cosas? ¿Cuál es la limitante de la cual se tomó esa decisión? Y eso es lo que se tiene que hacer con base a un estudio a fondo, que ahorita pues no lo tengo enfrente, pero sí se va a hacer. Muchas gracias, candidata. Bueno, les quedan, candidata Columba, 4 minutos, candidata Pamela le quedan 3 minutos, y 3 minutos también el candidato Hugo de este bloque. Hay una pregunta de una persona que nos está viendo en Facebook y dice: es bien importante, dice, definir que todo el recurso que llegue a nuestra ciudad por parte del presupuesto federal deba ser etiquetado y vigilado desde mi punto de vista por un consejo especializado, de acuerdo al área que sea destinado, y de ser desviado debe castigarse severamente a quien haga mal uso del mismo, pues no es posible que en el pleno 2021 se sigan dando estas prácticas. Ahora que recuerdo, nuestro presidente de la República anunció un combate frontal a la corrupción, lo cual no se ha reflejado hasta el momento. ¿Cuál es su percepción en relación a esto? ¿Quién desea comentarlo? Candidata Columba, sí. Y pues, después gracias, candidata Pamela. Sí, gracias. Muy atinada la participación aquí de la compañera ciudadana. Es muy importante y precisamente yo comentaba desde un inicio que los diputados federales tenemos la obligación de fiscalizar. Si los diputados federales nos hacemos como de la vista gorda, nomás levantamos la mano
y no venimos aquí al municipio de Ensenada, o tan siquiera ponemos un módulo de atención ciudadana también, entonces nosotros tenemos que estar conscientes de que ese dinero viene etiquetado así como usted lo dice, y se tiene que ejecutar donde es. Entonces, aquí, ¿qué es lo que está pasando? Todo ya viene etiquetado a los municipios. Entonces, los municipios probablemente hacen mal uso de ese dinero y lo mezclan con otras cosas y queda sin efecto para lo que realmente fue aprobado. A usted le tocó, ¿no, candidata? Como regidora, le tocó vivir algunos temas que tenían que ver con la mala aplicación de recursos dentro del ayuntamiento. Fíjate que nosotros, cuando estuvimos ahí, yo soy de las personas que estuve, bueno, me eché a muchas personas en mi contra, porque era una de las personas que más decía y ponía el dedo y manifestaba, y la prueba está que pues después de eso pues ya no seguí trabajando en los ayuntamientos por lo mismo, porque esa era mi encomienda siempre, poder visualizar y poder decir lo que se estaba haciendo mal. Y pues no hay más que hacer las cosas como deben de ser y aplicarlas como deben de ser. Muchas gracias. Candidata Pamela. Gracias, Ricardo. Creo yo que si queremos crecer en todos los sectores, aquí estamos hablando lo que es política y buen gobierno, ¿no? Pero si queremos crecer en todos los sectores, debemos de hacer las cosas bien. Hace rato me preguntabas que por qué las cosas no sucedían, y te digo, por falta de voluntad. Y efectivamente, se tiene que vigilar. Si ya está presupuestado un recurso para utilizarse, se tiene que utilizar, no se tiene que desviar y se tiene que vigilar. Es parte de nuestra, de las razones por la cual estoy aquí contigo platicando en conjunto con mis compañeros, pero para que los ciudadanos escuchen. Se tiene que vigilar, es parte de nuestro proceso. Yo entiendo que dentro de todas nuestras responsabilidades está la legislación, está gestionar, está impulsar, perfecto. Pero el vigilar el recurso, poco o mucho lo que tengamos, si lo sabemos utilizar bien, créanme que vamos a crecer como municipio, como estado y como país. Gracias. Muchas gracias, candidata. Y sí, ese tema me parece muy interesante porque he leído de comentarios de especialistas en temas de economía que los gobiernos no les debe sobrar dinero, ¿no? O sea, es decir, lo que les llega lo tienen que aplicar tal cual. Si el presupuesto está establecido en 1,000,000,000 de pesos para el año, los 1,000,000,000 de pesos se tienen que ejecutar, como menciona la candidata Pamela. De otro modo, se estaría pues no ejerciendo un recurso muy necesitado, porque no se puede decir que nos sobra, ¿no? Que nos sobra obra o que nos sobran el ejercicio justamente del presupuesto del gobierno federal en este caso. ¿Deseaba agregar algo, candidata? Sí, nada más sumando lo que estás comentando, y lo más triste de todo es de que efectivamente si no se utiliza, ya no lo puedes volver a bajar al siguiente año. Así y o sea, nosotros mismos estamos atorando todo este proceso y desarrollo que podemos llegar a tener. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad vigilar a que se use y que se use bien y completo. Sí. Candidata Columba. Sí, me ganó la compañera precisamente a comentar eso, que también cuando no se utiliza todo el recurso y que no lo manifiestas, ya no te vuelven a volver a dar esa cantidad, o te reducen o definitivamente no te da nada. Muy bien, muchas gracias. Candidato Hugo, ¿desea hacer un comentario relacionado con eso? Sí, mira, bueno, yo creo que estamos para dar soluciones al tema de la corrupción. Yo he dicho que yo lo aplico y comparo el tema de los incendios, ¿no? O sea, no podemos poner una estación de bomberos en cada esquina, ¿no? Lo que hay que poner son alarmas, y esas alarmas, pues comparándolo con el tema de la corrupción, pues nosotros como ciudadanos tenemos que ser las alarmas, tenemos que vigilar que realmente se lleve a cabo este recurso, pero la corrupción también ha sido fomentado por parte de la autoridad, porque ha impedido que los ciudadanos también participen en la toma de decisiones. No se les permite a los ciudadanos que tomen decisiones, que participen, que elijan qué es lo que desean para el municipio y para sus comunidades. Por ello, yo impulsaré, por ejemplo, en el tema del ramo 33, que es un recurso que año con año se viene desviando, ya te lo he dicho, Ricardo, anteriormente,
son enormes los desvíos, los robos que hay de esta bolsa y que tienen que ser aplicados para infraestructura social municipal, para alcantarillado, para pavimentación, para electrificación en zonas rurales, y que no se lleva a cabo porque se lo roban o lo desvían o inflan el costo de las obras, y realmente se termina aplicando muy poco presupuesto de esta bolsa, y las comunidades siguen iguales, las calles siguen iguales, en pésimo estado. Yo he, en todos los recorridos que he hecho en la visita con los vecinos, pues me he encontrado con que hay calles pavimentadas en papel. Es decir, que el ayuntamiento las validó como si estuvieran pavimentadas, pero que realmente no lo están. Es decir, se desviaron totalmente recursos, no, se lo gastaron en otras cosas, se lo robaron, no sé, pero la ciudadanía sigue igual. Entonces, lo que hay que hacer es darle mayor participación a la ciudadanía, y por ello propongo una ley de presupuesto participativo, que elijan sus obras y que ellos mismos definan sus prioridades, porque finalmente los ciudadanos conocen mucho, mucho mejor la problemática social que hay en la mayoría de las ocasiones que los mismos representantes o servidores públicos. Gracias, candidato. Y bueno, ese tema, y justamente parte inicia con la revisión dentro del área, por ejemplo, de sindicatura municipal, ¿no? Que se encarga de revisar el ejercicio del ramo 33, justamente. Y no se da esa revisión, o no sé en qué punto se pierde el tema, porque también entra en juego el otro tema que tiene que ver con política, de los síndicos, la sindicatura municipal, cómo es seleccionada. Es decir, viene dentro de las planillas de una candidatura y forma parte del mismo partido político o el mismo grupo político, y ahí tienes el problema de que, pues, cómo vas a leerte cartas entre gitanos, como dicen, ¿no? No se puede, pues. ¿Hay alguna propuesta o algo que se pueda hacer desde la parte federal para este tema? Candidato, sí, de redes sociales, adelante. Sí, desde luego que hay mucho por hacer en el tema municipal. Como bien dices, la institución encargada de la rendición de cuentas y la transparencia, pues tendría que ser el síndico, pero si el síndico sigue formando parte de la misma planilla, pues se ocultan cosas y se tapan entre ellos. Entonces, lo que buscamos es que también haya una reforma, que el síndico forme parte del segundo lugar, por ejemplo, ¿no? Como la sindicatura social que había anteriormente. Claro, que el síndico social sea el que quedó en segundo lugar en esa elección. Yo creo que así fortaleceremos de alguna forma la rendición de cuentas, pero también es importante que pues lo hagamos, ¿no? Que hagamos una reforma de ley para que no se permita, incluso que cada regidor también sea elegido, ¿no? Yo creo que los regidores tienen que hacer trabajo previo, tienen que realmente también llevar a cabo sus propuestas en sus comunidades y que también sean elegidos por la vía del voto. Gracias, candidato. Ahí se concluyó ya su bolsa de tiempo. Candidata Columba, gracias. Le quedan 2:24 y candidata Pamela del Partido Encuentro Solidario le queda 1:54. Sí, Ricardo, gracias. Conforme al tema de los síndicos, Ricardo, si bien es cierto, ellos se rigen por la ley del régimen municipal, para poder hacer alguna modificación se tendría que ver esa ley para ver qué es, en qué posición o qué es lo que está facultado el síndico procurador. Cuando yo estaba en el 2013 hubo una figura del síndico social que era muy importante. Entonces hay que volver a hacer esa apertura en las demás administraciones, que se venga el síndico social. ¿Por qué? Porque el síndico social también tiene la manera de fiscalizar al síndico procurador. Entonces, ahorita quien rige y quien parte el queso es el síndico procurador nada más. Y si el síndico procurador está de parte de la misma política, de la misma, de las mismas gentes, pues no se va a poder hacer nada. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Todos se cubren, todos no dicen nada. Entonces, aquí es importante volver a hacer el intento de que se haga un síndico social. Gracias, candidata. Candidata Pamela, ¿desea comentar en relación a ese tema?
Sí, creo que se expresó muy bien. Es lo que a veces pasa en los debates, ¿no? Que uno quiere hablar de las ideas y los ganan los compañeros, pero está muy bien. Creo que efectivamente es que es muy importante que esté un síndico social. La verdad que fue una desgracia que se eliminara eso en las administraciones anteriores, porque efectivamente cuando va un síndico en la planilla de un partido, X partido, pues ¿cómo vas a ser juez y parte, ¿no? Como que no tiene sentido ahí. Y creo yo que a lo mejor bajo un análisis también pudiera ser que a lo mejor este partido no ganó, pero podemos ingresar a otro, o sea, no sé, se tiene que hacer un análisis, pero de que sí se tiene que regresar un síndico social, efectivamente, porque yo creo que es lo que le daba también fluidez y transparencia a que todo, de que, ok, bueno, el síndico te revisa, ¿y quién revisa el síndico? Ah, pues un síndico social, y le vamos dando como seguimiento a todo esto que es el tema de transparencia y seguimiento y vigilancia. Claro, y yéndonos a la cancha, justamente, dado que este es un tema muy local, a la cancha federal, ¿hay manera de que ustedes puedan hacer algo ahí? Sí. En este sí. Tema. Y bueno, vamos a otra pregunta, si gustan rápido. El candidata del PES le quedan 57 segundos y candidata Columba le queda un minuto. El presidente de la República ha mencionado en varias ocasiones que va a enviar propuestas de reforma para el tema del INE, del modificar la autonomía que tiene el INE. Y está también la famosa ley Monreal que busca afectar la autonomía del Banco de México. En caso de que llegasen a ustedes al cargo y tuviesen que votar esos temas, ¿cómo los votarían? ¿En qué sentido estarían ustedes votando este tema? La verdad que sería negativo, Ricardo. Creo que hemos avanzado bien como país y estamos en un retroceso y eso es lo que me preocupa. ¿Le preocupa? Sí. ¿Qué tipo de retroceso es el que usted percibe? Pues en el sentido del INE, por ejemplo, ¿cómo le vamos a quitar su autonomía? Básicamente regresamos a la pregunta que hiciste hace rato. O sea, ¿qué sentido tiene que dentro de la misma planilla esté un síndico que te va a revisar? Entonces, ¿qué sentido tiene que el mismo gobierno se quede con el proceso de la democracia? Entonces, para mí eso es un retroceso. Ok, candidata Columba. Así es, negativo también, Ricardo, puesto que el INE es un eje rector para la ciudadanía y que todas las cosas pues se hagan como se debe hacer, ¿no? Entonces, yo definitivamente negativo a esa propuesta. Muy bien, muchas gracias. Candidatas, les quedan escasos 30 segundos. El candidato con número tiene un minuto. ¿Desean ahondar en el tema de política y gobierno? ¿Algún asunto que tengan ustedes en sus propuestas? Ok, nos brincamos entonces al siguiente bloque. Muy bien, vamos a pasar al siguiente bloque de este debate. Es el bloque del tema de economía. ¡Uy! El tema de economía. Ahorita con lo que está pasando con la pandemia, estamos viviendo una situación crítica también en materia económica y que pues nos pone a repensar cómo le vamos a hacer, qué rol tiene el gobierno federal. Vemos en Estados Unidos, por ejemplo, muchos apoyos a diversos sectores, incluso hasta los artistas les están dando ciertos apoyos para que salgan por el tema del COVID. En el gobierno de México hay un programa de apoyo a adultos mayores y a jóvenes y demás, pero el tema del apoyo para el restablecer o reactivar la economía lo han planteado los mismos empresarios como que no es suficiente, ¿no? Y de hecho ustedes tuvieron ahorita en la mañana una reunión con empresarios justamente aquí en Ensenada. Recabaron seguramente ahí propuestas en materia económica. Así que, pues básicamente como las tortillas recién salidas del horno, platíquenos los temas de materia económica que sean de competencia federal para ustedes. ¿Quién desea iniciar? Candidata Pamela y posteriormente candidato Hugo. Gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, fíjate cómo se van enlazando todos los temas entre sí, ¿no? Porque, híjole, hay que impulsar, creo que eso es lo que hace falta, impulsar para poder reactivar la economía de nuestro país, en nuestro municipio, en nuestro estado también, y sobre todo ahorita con el tema de la pandemia. Desgraciadamente, muchas pequeñas empresas tuvieron que cerrar las puertas porque no hubo un apoyo por el gobierno actual. Y también hay que impulsar a estas pequeñas empresas igual, de manera general, a las micro y pequeñas empresas. Es importante, y desde mi punto de vista, hacer como un incentivo para ellos. ¿En qué sentido? De invitarlos a que se pueda crear más pequeñas empresas, pero también aquellas que ya existen, con este incentivo, apoyarlos
a que contraten jóvenes, por ejemplo, jóvenes, personas con discapacidad, que sean responsables con el medio ambiente, para que podamos ayudar de esa manera. Y estamos, como bien lo menciono, estamos ayudando al medio ambiente, estamos incluyendo a muchas personas a que tenga una generación de empleo y al mismo tiempo estamos incrementando lo que es la economía. Entonces, esa es la propuesta que yo te puedo platicar. Muy bien. ¿Alguno otro de los candidatos? Candidato Hugo, si desea hacer uso de la voz. Sí, Ricardo, mira, el 90% de los empleos lo generan las MIPYMES. Entonces, a nivel nacional, pues tenemos que ayudar a las MIPYMES a que nuevamente abran sus negocios, a que nuevamente generen empleos, a que nuevamente tengan esa seguridad para invertir su dinero y sus recursos, sus ahorros en generación de empleos. Pero para ello tenemos que disminuir las tasas fiscales, para ello tenemos que disminuir la tasa de ISR del 30 y 35%, dependiendo si eres persona moral o física, al 20% de forma general. Y además, disminuir la tasa del IVA del 16% al 8% de forma general. Si bien actualmente hay un decreto, este no ha sido suficiente. Además, las políticas gubernamentales han sido erróneas. Hay que recordar que los empresarios el año pasado no pedían que les dieran nada, nada más pedían prórroga en el pago de impuestos. Y ni siquiera eso pudo hacer el gobierno federal, ni siquiera se tocó el corazón el presidente para decir, bueno, pues les damos 6-7 meses de prórroga para que paguen sus impuestos. No hubo tal empatía con los empresarios y miles de negocios se terminaron cerrando. ¿Qué queremos hacer? Pues nuevamente atraer inversión al municipio. Una de mis propuestas se basa precisamente en atraer empresas de ciencia y tecnología, porque tenemos el semillero más grande a nivel nacional, el Centro de Investigación Científica, pero para ello necesitamos también reducir las tasas de impuestos, porque este tipo de empresas de ciencia y tecnología se van a países donde les ofrecen unas tasas más bajas, tasas desde el 6% de ISR, y aquí lo que queremos es que el primer año este tipo de empresas no pague impuestos, que sea tasa cero en ISR, y el IVA desde luego pues en el 8%. Yo creo que necesitamos que las empresas volteen a ver a Baja California por su ubicación geográfica, por su geopolítica que existe con en torno a que es cercano a Estados Unidos, que tiene dos océanos, y que además, pues, que no nos pongan como pretexto que no hay agua. Voy a resolver el tema del agua en un momento más, se los voy a platicar, pero además tengo la iniciativa de economía circular. ¿En qué consiste la economía circular? La economía circular consiste en generar incentivos fiscales a las empresas para que la mayor parte de materia prima que utilizan sea reciclada y que se le disminuya en base a su reutilización el reuso de materia prima que llevan a cabo, se les disminuya el ISR a este tipo de empresas que utilizan y que son responsables con el medio ambiente. Por ello, voy a impulsar esta política de economía circular en este tipo de empresas a través de reformas a la ley fiscal. Gracias. Ok, suena a veces complicado imaginarnos que van a bajar impuestos, ¿no? Siempre van subiendo y subiendo y subiendo, ¿no? Como el precio de la tortilla. difícil imaginar y también difícil el plantear esto en el Congreso de la Unión. Es decir, hay muchas fuerzas políticas, muchos intereses y obviamente dejaría de percibir una X cantidad de dinero el gobierno federal. ¿Es viable? Claro que sí es viable, Ricardo. Mira, incluso hay estudios, hay investigación científica. Los grandes economistas, ya lo dijo Joseph Stiglitz, dijo México hay que reducir los impuestos. En tiempos de crisis se tienen que adoptar medidas contracíclicas. ¿Y qué quiere decir medidas contracíclicas? Que se disminuyan impuestos, que haya dinero en los bolsillos de los ciudadanos para que nuevamente inviten al consumo. Y que este consumo, si se hace, obviamente, pues va a hacer que se generen impuestos indirectos. Impuestos indirectos todo el mundo paga, ¿eh? Ahí sí nadie está exento. Todos compramos alimentos, todos compramos transporte, medicinas, combustible. Exacto, materia prima. Entonces, si disminuimos el ISR, hacemos que el ciudadano tenga dinero en sus bolsillos y ellos van a incrementar el consumo.
A ver, parece que se desconectó, candidato. Ahí está. Listo. Y este, perdón, es que tengo una llamada. Sí. Este consumo hace que pues, se aumenten los impuestos indirectos, ¿no? Es todo. Gracias. Muchas gracias. Candidata Columba, su propuesta en materia económica, platíquenos los temas. Sí. Si bien es cierto, pues ahorita el tema económico pues está ahora sí pues prevaleciendo aquí en Ensenada y en toda la República, es obvio eso. Yo creo que para que se reactive la economía aquí, a mí se me viene a la mente hacer clase de fideicomisos, Ricardo. Una clase de fideicomisos donde se les pueda apoyar a las pequeñas y a las medianas empresas para que puedan sobresalir y puedan darse un empuje. Entonces yo creo que el fideicomiso para mí es importante para poder reactivar y poder que la gente pueda tener algo de ellos y poder seguir activándose en la economía y darle seguimiento a lo que ellos quieran. Por ejemplo, ahorita no hay, ahorita en las fábricas, antier anduvimos en el recorrido para acá, para Villa 6 y 7, me encontré dos familias que están haciendo labor en su casa. O sea, les dan de las maquilas, les dan trabajo en su casa, pero al final de cuentas ellos están prestando un servicio para X persona que está debiendo impuestos, que no les pagan lo que les tienen que pagar, no les dan seguro social. Entonces, se quedan en las mismas. Entonces, yo siento para mí un fideicomiso para el apoyo de estas personas. Es como el trabajo ilegal que hacían muchos jornaleros que se iban a Estados Unidos, ¿no? Y que no tenían ningún... Exactamente. Nada más iban y lo que ganaban y listo. Así es. Y el tema de los fideicomisos es interesante porque también hemos visto en este gobierno federal una tendencia a centralizar todo y que todas las decisiones y distribuciones de dinero caigan en unas solas manos, ¿no? Y al crear fideicomisos y al tener organismos autónomos, se disemina este control y hay, en cierto modo, más posibilidades de que no esté manipulado con intereses políticos el dinero, ¿no? Definitivamente. Nos preguntan de los lectores, aquí estoy monitoreando los comentarios en Facebook, y hay una pregunta que me llamó la atención, y es relación a la presa Emilio López Zamora, la presa aquí en Ensenada, que también ha sido un tema importante. Ese sí es un tema federal, porque es una presa que tiene que ver con dependencias federales, y aquí el asunto es que la presa, tenemos entendido, originalmente fue construida para evitar las fuertes avenidas de agua y que se llenara de lodo el puerto, ¿no? Pero en cierto momento, en cierto punto, con las fuertes lluvias con la falta de lluvias y falta de agua en la ciudad, se llegó a utilizar como un recurso para abastecimiento de agua incluso, y se hablaba del tema de sacarle todo ese lodo que tiene acumulado. Candidata Columba, adelante. Sí, mira, acabas de agarrar un punto muy importante. Cuando estuve yo en la regidora, yo hice un punto de acuerdo precisamente lo para recuerdo. Desasolve de esa presa. No quiero ahorita poner el dedo en la llaga, dígalo, pero aquí dígalo. Está mi compañero Hugo, que en aquel tiempo estaba él de director de Conagua. Entonces, por ahí le debo yo haber llegado mi oficio, que al final de cuentas, pues si bien recuerdas, Hugo, fuimos a visitarte a Mexicali por otro tema de un pozo de agua de Bonfil. Entonces, ahí se quedó nomás en el intento. Se quedó, no sé si se escucha bien, se escucha y se ve bien. No sé si se quedó en el intento, porque yo el punto de acuerdo lo hice con Exhorto, también a Conagua. Fuimos a verificar esa presa, nos dimos cuenta que realmente necesitaba y le urgía el desasolve. Entonces, yo digo, perdón, compañero Hugo, pero lo tenía que decir. Entonces, ese tema yo lo subí a Cabildo, me lo aprobaron mis compañeros regidores, y pues nomás quedó en el intento. Entonces, posteriormente seguí yo haciendo escritos y todo a Conagua, pero nunca, la verdad, nunca hubo respuesta. Y eso es muy importante, qué bueno que lo toma Ricardo. Sí, bueno, pues por alusión entonces, candidato Hugo, ¿qué comentarios tiene en relación a eso? Sí, mira, de hecho, sí recuerdo que hubo peticiones. Yo en ese entonces era director de Administración del Agua, no tenía esa facultad para invertir el dinero, no era una, era competencia de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola,
yo prácticamente pues no era mi función, ¿no? Pero sí me acuerdo que hubo diversas opiniones, diversas peticiones en este tema. De hecho, yo como encargado de esta Dirección de Administración del Agua, sí realicé visitas a zonas federales, pero yo les, en varias o en diversas ocasiones, yo les decía a los de gobierno del estado y gobierno municipal, yo desalojo las zonas federales, pero dime a dónde las llevo, porque es gente necesitada, gente que realmente vive en la pobreza extrema, de muy escasos recursos, con casitas de cartón incluso, y sí hicimos distintos operativos para poder desalojar zonas federales, pero eran infructuosos porque al final de cuentas pues, regresa nuevamente. Por ello, precisamente, quiero hacer otra propuesta que no sé si me alcanza el tiempo. No, ya no le alcanzó, candidato, ya se le acabó. Bueno, de hecho nos extendimos, pero por el tema lo dejamos correr un poquito, pero lo retomamos si gusta en el siguiente bloque. Ya se agotó su tiempo. Candidata del PES, le quedan 3:50. No sé si tiene tema usted en relación a lo de la presa o algún otro asunto relacionado con la reactivación económica. Adelante, candidata. En el tema de la presa, creo que hay dos temas aquí, en donde en su momento, cuando se construyó esta presa, fue con el objetivo de una acumulación de agua que se pudiera utilizar para el beneficio de la ciudadanía, ¿no? Si en su momento, por el crecimiento poblacional, digamos que empezaron a ver ciertas personas que invadieron a los alrededores, ya nos generó dos problemáticas, porque desgraciadamente, por no darle un buen mantenimiento a la presa, pues esta se empieza a acumular de sedimento y la va desgastando, que al mismo tiempo, si no le seguimos dando mantenimiento, se va creciendo la problemática, ¿no? Y ya llega en un punto que se va dejando pasar el tiempo y entonces la acumulación o la invasión de otras personas a los alrededores se va subiendo de nivel. Entonces, desgraciadamente, pues sí, no se le ha podido dar mantenimiento. Creo que es una infraestructura muy importante para la ciudad. Es algo que puede beneficiar en diferentes puntos y pues hay que retomarlo porque sí, es algo que Ensenada necesita y como no se le dio su seguimiento, que volvemos a lo mismo, el seguimiento, la vigilancia puntual de las cosas, se van perdiendo y creo que no costó $5 la construcción de esa presa. Entonces, ahí tenemos, hay que utilizarlo, hay que darle mantenimiento y hay que sacar el beneficio de esa infraestructura. Muy bien, muchas gracias, candidata. Y pues estamos hablando aquí de posibles omisiones o falta de como mencionaban ahorita, voluntad política, falta de resolver. Y las omisiones, a final de cuentas, terminan siendo acompañadas de problemas, ¿no? Entre más omisiones, más problemas, y se van acumulando y se va haciendo una especie de bola de nieve, ¿no? Les quedan 2 minutos, candidatas. Algo adicional en materia económica que nos pueden comentar. Hablaban de las MIPYMES, de las pequeñas empresas. ¿Pero qué hay de las grandes? ¿Hay grandes proyectos o algún gran desarrollo que ustedes desearían promover? Sí, fíjate, Ricardo, nada más que aquí me brinca un detalle, que volvemos a lo mismo, que todo está fusionado, ¿no? Al final es un listón y jalas el otro y se enreda más el problema que tenemos ahorita. Si no apoyamos, gestionamos e impulsamos a que tengamos más segura nuestra ciudad, no va a haber inversiones más grandes. Entonces, nosotros podemos como hacer toda la intención de impulsar y reactivar la economía, pero también de la misma mano, al mismo tiempo, sí tenemos que cuidar a nuestra ciudad en este sentido de seguridad para que no nada más las grandes empresas o desarrollos que nosotros vayamos visualizando o cazando en la cámara para bajar los recursos, sino también extranjeros se quieran sumar con nosotros. Porque créeme, creo que Ensenada y Baja California es un estado tan bello que muchas personas quieren invertir, pero les da miedo, y los entiendo. Hay mucha incertidumbre. Entonces, hay que sumarse en ese sentido. Es que a veces también la falta de intención de invertir tiene que ver con eso que menciona, la escasez de cosas, ¿no? Escasez de agua, escasez de energía, o escasez de certidumbre de que su proyecto no se va a venir abajo por una cuestión política. También ese es otro tema, ¿no, candidata? Así es. Sí, efectivamente. Candidata Columba, le queda 1:44 y 1:40 también a la candidata Pamela. Si desea, candidata Columba, ahondar en el tema de economía. Sí, definitivamente, Ricardo, veamos que el municipio de Ensenada para la reactivación económica fundamental y el 100% es el turismo. El turismo aquí en Ensenada es el que ha dado el impulso a este municipio.
¿Por qué? Porque nos llega de todos los lugares, llega aquí. Y como dice mi compañera, si no hay seguridad en el municipio, pues la gente ya no quiere venir. Es más, en los barcos a veces ya ni siquiera quieren bajar. Entonces, cuando llegan los barcos aquí de turismo y que son muy redituables para aquí, para el municipio, no vemos, de años pasados se miraba los elementos de seguridad pública en bicicletas o se miraban en motos. Y ya eso le daba al turismo una certeza que, bueno, ok, yo ando caminando, pero sé que aquí atrás de mí pues viene un elemento de seguridad pública que pues va a estarme pues cuidando, como quien dice, ¿no? Entonces sí es muy importante empezar por la seguridad pública, ver qué es lo que tenemos que hacer de ese recurso que ya viene etiquetado para todos los, la corporación, y pues yo creo que eso sería fundamental para que el ciudadano de aquí, de local de aquí de Ensenada y el turismo que viene de otras partes, pues estén seguros y poder reactivar la economía al 100%. ¿Hay algún proyecto en el ámbito de la minería, candidata? De la minería, no tengo el dato ahorita, pero pues lo buscamos. Muy bien. ¿Tema de pesca? De pesca, pues ya sabemos, ahorita la pesca está con varios problemas, y volvemos a lo mismo. El tema de pesca, pues ya tiene sus reglamentos también, por X o Y cosa, pues no se ejecutan los reglamentos o las mismas personas que están dentro de la pesca no lo quieren ejercer, pues porque tienen ahí algunos conflictos de poderes entre ellos mismos. Muy bien, muchísimas gracias. Aquí se termina la bolsa de tiempo de la candidata Columba. Le queda 1:40, candidata Pamela. Hay temas de economía, como le mencionábamos a la candidata Columba, el tema de la minería, el tema de la pesca, y otros rubros que son de competencia federal. Sí, Ricardo, mira, el tema de la minería no me ha llegado una propuesta como tal, no se me ha acercado el sector. Sé que conlleva muchas cosas porque no nada más es la actividad que conlleva la minería, sino todos sus permisos para poderlo hacer de una manera pues sustentable, que ese es un tema muy delicado, pero no me ha tocado propuestas algunas del tema de la minería. Lo que sí te quería comentar, como para cerrar el tema de la economía, es que como candidata, o en este caso si el voto nos favorece el día de mañana, como diputada, es ser el canal de las empresas pymes, ¿no? De la escritura de sus proyectos, ellos que arrastren el lápiz, eso es principal, pero sí ser el canal con las diferentes secretarías para apoyarlos a que se puedan bajar los recursos necesarios y que podamos, volvemos a lo mismo, impulsar la economía que tanto nos hace falta en Baja California. ¿Cuál sería la ruta para convertirse en ese canal? También vemos mucha desconexión a veces cuando ya son diputados o senadores, incluso se desconectan. ¿Cómo le va a hacer para mantenerse conectada? Vuelvo a lo mismo, con voluntad. A mí me gusta estar conectada con la gente. Si me puse a caminar, no es para buscar el voto, no era más bien para escuchar a cada uno de los ciudadanos o diferentes sectores en este caso, cuáles son las necesidades para que en relación con la responsabilidad de un diputado federal se pudieran hacer las propuestas que tenemos escritas, de las cuales estamos platicando el día de hoy. Creo que lo principal de un diputado, de un gobernador, de un presidente municipal, el puesto que sea, es la palabra clave que se llama funcionario público. Y un funcionario público es ser el canal, el gestor, la portavoz del ciudadano. Ese es el único enlace a través de eso. Muy bien. Muchísimas gracias, candidata. Concluye este bloque. Vamos al último bloque ya para cerrar este debate. Es muy interesante los temas que están planteando, sobre todo esta coincidencia en los temas que vemos entre las tres candidaturas. A ver, vamos a ver si tienen diferencias. Tema de ciencia y medio ambiente. Ciencia... Ya sabemos, Ensenada es un municipio que se caracteriza, que presume incluso la gran presencia de científicos per cápita, ¿no? Pero ¿cómo se ve eso reflejado en las necesidades justamente de la propia ciudad? ¿Y qué propuestas tienen ustedes para estos sectores? Y también que el desarrollo venga acompañado de una protección al medio ambiente que cada vez adquiere mayor relevancia a nivel mundial, y existen acuerdos internacionales que se deben respetar también en cuestión de el cuidado al medio ambiente. ¿Quién desea iniciar? A ver, candidato Hugo, y ahorita vamos con candidata Pamela, ¿sí? Candidato Hugo, adelante. Sí, como bien dices, Ricardo, el tema de ciencia y tecnología es muy importante para un país. Actualmente solamente se invierte el 0.6%
1% del Producto Interno Bruto. Es muy bajo la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, de llegar a ser diputado, voy a exigir un aumento de presupuesto en la ley de presupuesto de egresos para este rubro de ciencia y tecnología, porque queremos que haya mayores jóvenes que se interesen en las ciencias, mayores ciudadanos que apliquen o que lleven a cabo, ingresen a este tipo de licenciaturas, porque estamos carentes de ingenierías y de ciencias. Entonces, para el desarrollo de un país es básico la ciencia y la tecnología, pero también hay que invertir más. Ya nos los han demostrado diversos países del Medio Oriente, de Asia, por ejemplo, que cuando se invierte en ciencia y tecnología hay un crecimiento económico mayor que cuando se invierte en petróleo. Entonces, para mí es muy importante este tipo de inversión. Queremos y vamos a lograr que se aporte mayor presupuesto para la ciencia y tecnología. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Candidata Pamela, la comunidad científica. Sí, Ricardo, fíjate que es algo triste, digo, porque ya lo digo de manera personal, en el nivel que estamos ahorita en el sentido de esta disminución del apoyo al mundo científico, en especial aquí en Ensenada, porque efectivamente Ensenada tenía un porcentaje muy alto de científicos y desgraciadamente se fue disminuyendo el apoyo. Y creo que una de mis responsabilidades como propuesta es impulsar otra vez este apoyo. Creo que es importante porque me doy cuenta en los jóvenes, cuando no le damos seguimiento a los estudios, nuestra capacidad de comprensión se vuelve un poco más amplia y eso es lo que necesitamos. Estamos hablando de economía, estamos hablando de infraestructura, de inversión, todo eso se necesita gente preparada. Y si no tenemos la capacidad económica en el presupuesto para poder apoyar en este sentido a todos los científicos, ¿cómo vamos a sacar los estudios que se necesitan para todos los distintos tipos de inversión? Entonces creo que sí es muy importante y ahora sí que con mis colegas, pues sumarme a esta lucha, que no se nos descuide, no porque seamos científicos se nos haga menos. Formamos parte de la sociedad en el sentido de que toda la información que se recaba es utilizada para un bien y un bien en diferentes proyectos. Entonces, sí, hay que apoyarlo, hay que impulsar el presupuesto, es donde está la clave ahí, y tener voluntad, por el amor de Dios, tener voluntad. Claro que sí, y de hecho hay muchos desarrollos científicos muy importantes, pero que no se ve, que no son visibles, digamos, no son como una obra, así como una cancha de básquetbol o una campo de béisbol y demás, pero tienen un beneficio, y un beneficio importante que puede también llevar a mayor detonación a la economía o incluso ahorros económicos y protección al ambiente. Candidata Columba, sus propuestas en materia de ciencia y medio ambiente. Sí, Ricardo, mira, yo creo que aquí hay algo muy importante en la ciencia y la tecnología. Yo creo que hay dependencias muy importantes, Ricardo, que son que podemos coadyuvar con ellos, que son CCICESE y que es UABC. Ellos traen buenos proyectos, y podemos esos proyectos, pues. Creo que se silenció el micrófono. ¿Se silenció su micrófono, candidata? Yo te escucho bien, yo creo que sí. Bueno. ¿Candidata Columba? Creo que tiene. Se le apagó el micrófono a la candidata. ¿Sí me escucha? Ahí está, ya. Uh-huh. Sí, ya. Ricardo. Adelante, ¿ya? Sí. Ay, perdón, es que se me está descargando aquí el teléfono. Entonces, era lo que les comentaba. Yo creo que son importantes las dependencias de las licenciaturas en el caso de OABC, en caso de CICESE, que ellos traen ya muchos proyectos en este tema de la ciencia y la tecnología y por supuesto que. Híjole, otra vez, ¿verdad? Otra vez se silenció, candidata, su micrófono. Candidata, su micrófono. A ver, por ahí tenemos un problema con el audio de candidata. Ahí ya lo activó. Ahora sí, candidata, no sé por qué se le está apagando su micrófono. Sí, sabes que se me está. La batería.
Ay, sí. A ver si lo puede, okay. si puede, mientras, no sé si el candidato Hugo, y puede usted conectar quizás su teléfono, mantenerlo conectado a la corriente. El candidato Hugo, si desea ahondar en este tema, el tema de las aguas residuales, es una pregunta que teníamos por aquí en la lista de las preguntas ciudadanas. Aguas residuales del río Tijuana, por ejemplo, hace un año el periódico San Diego Union reportó que estas aguas contaminan las playas de Tijuana hasta la parte norte, hacia San Diego. Y el Comité de Playas Limpias del municipio de Ensenada anunció a inicios de este año una falla eléctrica que había afectado la planta de bombeo ubicada en Loma Dorada, derramando aguas negras al mar. Constantemente también vemos el cierre de la playa de Playa Hermosa y toda la zona ahí del Conalep por la cuestión de las descargas de aguas negras. El Sausal tiene una problemática similar. ¿Cómo abordar ese tema? ¿Qué se puede hacer desde la silla del Congreso de la Unión? Mira, Ricardo, es muy buena tu pregunta. Te felicito porque las playas están totalmente pues, sucias, ¿no? ¿Cómo puedes decirle a los turistas pues, que vengan y visiten las playas cuando la verdad están en pésimas condiciones? La derrama de aguas residuales es una problemática que ya se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, desde Tijuana hasta Ensenada. Hay descargas de aguas residuales porque las plantas de tratamiento no funcionan o porque no tienen la suficiente capacidad para tratar el agua. Entonces, en este rubro yo propongo que pues, las aguas tratadas sean concesionadas para uso agrícola, para que se permita en ciertos productos, no en todos se puede permitir el reuso de agua tratada, pero sí podemos utilizar este tipo de agua. ¿Por qué? Porque finalmente el agua es vida, hay que utilizar el agua, hay que reusar el agua, hay que hacer un recolector, que anteriormente ya se había planteado el tema de un recolector residual de aguas tratadas desde Tijuana hasta Rosarito para terminar con esta problemática. Sin embargo, no ha habido o no se ha exigido el suficiente presupuesto porque son obras compartidas entre la Comisión Nacional del Agua y el gobierno estatal. Entonces hay que pedir y exigir al gobierno estatal que también ponga de su parte porque es una problemática tanto federal como estatal y municipal. Yo creo que tenemos que también poner candados a los fraccionamientos que se están desarrollando para que también pongan plantas de tratamiento, porque eso es lo que ha venido sucediendo en este tipo de fraccionamientos que se construyen y no ponen plantas de tratamientos. Y así el municipio les autoriza la obra, les regresa su fianza y les dan la validación para que empiece a vender las casas, pero no tienen la validación de la planta de tratamiento. ¿Por qué? Porque el municipio le echa la culpa a la CESPE al municipio y no se ponen de acuerdo. Yo creo que aquí hay que establecer responsabilidades ambientales también para los funcionarios, para decir, ¿sabes qué? Pues tenemos que evitar autorizar obras si no tienen o no cumplen con una planta de tratamiento que realmente tenga la capacidad para tratar el agua que van a usar en ese fraccionamiento. Es lo que ha venido pasando en todos los fraccionamientos. Interesante esa de la responsabilidad ambiental, ¿no? Tiene que haber responsabilidad ambiental. Que claro. A veces no la ponemos en la mesa de las consideraciones de lo que se debe hacer apropiadamente. Pero también hay otro tema, y candidata Pamela, no sé si le gustaría responder este asunto, pues todos los proyectos requieren recursos, ¿no? Requieren dinero a final de cuentas, y el dinero es escaso. Hay muchas ideas, muchas propuestas y todo, pero a final de cuentas, si no hay recurso, pues no se pueden ejecutar. ¿Cómo trabajar desde la famosa, ahora que menciona el gobierno federal, la austeridad, ¿no? ¿Hasta qué punto se tiene que considerar esto del tema de la austeridad y cómo se puede trabajar bajo este esquema? Creo que tiene mucho que ver la prioridad que se le da a cada uno de los proyectos. O sea, si en la mesa tenemos 10, pero tienen un enfoque distinto por lo mismo, que hay poco recurso, hay que priorizar cuál es el más beneficioso. Y al final, el trabajo de un diputado es efectivamente, si hay poco o hay mucho, tiene que estar bien encaminado, porque regresamos a lo mismo. Se podrá bajar mucho, mucho dinero, pero si no se utiliza en tiempo y forma y como se debe, pues se va perdiendo. Entonces, realmente, ¿por dónde empezamos, no? Entonces,
Creo yo que la respuesta es, con base a los proyectos que se tenga enfrente, ser el canal de poder priorizar, junto con la comunidad, por supuesto, cuál proyecto es más viable que se pueda aplicar, y es trabajo de nosotros estar cazando el recurso. ¿Cómo haría esta vinculación con la comunidad para priorizar los proyectos? ¿Bajo qué modelo? Con una consulta pública. Consulta con pública. Con una consulta pública a mano. De hecho, yo quiero seguir estando comunicada con la comunidad. De hecho, lo estaba platicando con mi equipo, que creo que estar haciendo un viaje completo con reuniones se tienen que hacer seguido, no es nada más de que, ok, el voto nos favoreció y ya no volvemos a regresar, porque si algo que me recalcó toda la ciudadanía en muchos otros temas, y se habló de seguridad, de salud, etcétera, etcétera, pero los que más recalcaba la comunidad es de que estaban cansados, que siempre en campaña se hacía lo mismo, ir a saludar y dime qué, y esto yo te propongo, pero ya no regresas el día de mañana, que creí en ti, que voté por ti, tú ya no regresaste. Entonces, parte de las propuestas que yo estoy manejando es seguir trabajando con la comunidad, porque al final, pues, soy la portavoz de ellos. Candidata, ¿tiene algún tema, ¿tiene algún tema, candidata Pamela, en relación al tema de las energías renovables? Sí, creo que es muy importante. De hecho, no alcancé a platicar un poquito de los temas o propuestas del medio ambiente, en el sentido de que es, yo sé, Ensenada tiene muchas necesidades, San Quintín tiene muchas necesidades, ahorita el tema es medio ambiente, me queda claro, ¿no? Y la OMS nos está diciendo, la Organización Mundial de Salud, que debemos de tener mínimo 9 kilómetros cuadrados de área verde por habitante, y desgraciadamente aquí en Ensenada tenemos solamente el 1.7. Entonces creo que es muy importante, y apoyando en ese sentido abarcamos varios temas donde sí tenemos áreas verdes para las personas, para los jóvenes, para los niños que vienen, las futuras generaciones, estamos ayudando también a disminuir la delincuencia. Si apoyamos en ese sentido, estamos apoyando a que los niños crezcan con una salud más mental. Creo que nos dimos cuenta en este tiempo de pandemia qué tan delicada es nuestra salud, qué tan delicado, o no le dábamos la importancia de salir a la calle, hasta que nos tuvimos que encerrar mínimo 3 meses, otros llevamos ya casi 2 años encerrados, y creo que la salud mental nos ha afectado también, en el sentido que nos hace falta respirar, nos hace falta caminar, y tener áreas disponibles para poder tener estas actividades recreativas son muy importantes. Y como te comento, solamente en Ensenada tenemos el 1.7 de metros cuadrados disponibles, de los cuales también se pueden hacer como áreas naturales protegidas que van de la mano con la comunidad, donde estos lugares te permiten tener actividades de senderismo, actividades de ecoturismo, y puedes trabajar en la comunidad que está aledaña a esas zonas, que pueden tener un beneficio económico. Entonces, está sumando. Yo lo que quiero platicarte y que nos escuchen las personas que nos están viendo es que el medio ambiente no está peleado con los demás temas, no está peleado con los demás sectores, está relacionado. Tienes una buena economía, tienes un buen medio ambiente. Tú tienes una buena comunidad, tienes un buen medio ambiente. Y los tres sectores que son los más importantes, que se relacionan entre sí, es lo que lo hace sustentable y es lo que nos hace falta en Ensenada. Y si me dan la oportunidad, eso es lo que iría a trabajar a la Cámara. Muy bien, muchas gracias, candidata. Candidata del PES, se agotó su bolsa de tiempo. Candidata Columba, le quedan 2 minutos. Si desea, ahora sí, si tiene activado ya el micrófono. En el tema de medio ambiente, ¿cuáles son sus propuestas o temas que subiría al Congreso? En el tema de medio ambiente, pues igual estar, como lo comenta aquí mi compañera, si sabemos, las energías renovables, pues es lo que, pues las energías solares y eólicas, que son los que ahorita pueden tener más sustentabilidad, y para, pues igual ese tema, pues lo podemos llevar al Congreso. Y pues poderlos en el caso de la sustentabilidad de la energía, pues al sur del municipio, creo que quedaría perfectamente bien. ¿Se han acercado con usted a algún representante o representantes de la comunidad científica o académicos? No, aún no, pero es lo que te quería comentar hace rato, que se me estaba apagando mi teléfono. Sí. Sería muy bueno, fíjate, Ricardo, poder coadyuvar con las universidades, por ejemplo, CICESE, UABC, que ya tienen, ellos tienen proyectos, y sé que los han querido subir a la Cámara, y pues por una parte u otra, pues no se les ha dado seguimiento, pero eso sería primordial. Toda vez que ahorita, en la cuestión de la comunicación por parte de la pandemia, pues todos los niños están haciendo tecnología en su casa con las clases virtuales que tienen. ¿Cuál sería la ruta en la que usted pugnaría por el tema del agua, candidata?
hay como que varias opciones, la derivación del acueducto, más plantas desaladoras. ¿Cuál sería su propuesta? ¿Qué respaldaría usted? Yo siento que las plantas desaladoras serían algo que nos podría venir a beneficiar aquí en los municipios, que sabemos que las plantas desaladoras pues tienen mucho trabajo y aparte pues tienen que tener también mucha calidad de agua, pero yo creo que haciendo un buen proyecto para el beneficio de la ciudadanía sería bien. Perfecto. ¿Le quedan 40 segundos si desea ahondar en el tema? Ah, ¿qué más te puedo decir? Pues, ¿Está a favor de la energía eólica y energía solar? Sí, definitivo, sí. Sí, así es. Entonces, pues, nada más, Ricardo, pues que nos dé el ciudadano el beneficio de la duda votando por Movimiento Ciudadano, que queremos hacer las cosas bien y que de alguna manera, pues, tenemos experiencia en temas, si no en todos, pero créeme lo que las ganas de servir y las ganas de hacer las cosas bien, ahí van a estar siempre. Muchas gracias, Camila. Por supuesto, no somos todólogos, ¿no? Hay gente especializada que conoce los temas. Candidato Hugo, le queda un minuto. Pues mira, yo estoy a favor de una ley de responsabilidad ambiental. Tiene que haber responsabilidad también de los funcionarios que no aplican la ley y que siguen permitiendo que se contaminen los cuerpos receptores, por ejemplo, en este caso el océano, los arroyos, y que permiten todavía que haya descargas de aguas residuales. Yo voy por una nueva ley de aguas nacionales, si me lo permiten. Yo quiero proponer una nueva ley. ¿Para qué? Para que tomemos en cuenta el cambio climático. Ensenada es una zona semidesértica. De los 25 acuíferos que tenemos, 18 están en veda, y requerimos una nueva ley de aguas nacionales para que nos tomen como una zona semiárida y no nos comparen con Tabasco y Guerrero, que es donde llueve abundantemente. Yo creo que Ensenada necesita una nueva ley de aguas nacionales, el país necesita una nueva ley de aguas nacionales que implique voltear a ver que estamos a nada de llegar al día cero y que tome en cuenta el cambio climático. Yo creo que es necesario que se impulse, y desde luego pues también estoy a favor de las energías renovables. Yo creo que ha sido un retroceso por parte del gobierno federal no permitir que se generen este tipo de energía solar y energía eólica, que hoy en día en países de primer mundo siendo exitosas, porque ellos ya no ven al petróleo como un combustible, una opción viable. Una opción viable para obviamente utilizarla en favor en el desarrollo económico y sí. Muy etcétera. Bien. Gracias, candidato. Gracias. Muy bien, ya con esto concluimos el último bloque. Nada más nos queda un mensaje de despedida por parte de cada uno de ustedes. Iniciaríamos con el candidato Hugo. Si nos puede dar un mensaje de 2 minutos, candidato, para las personas que nos están escuchando, y de manera despedida, y le agradecemos nuevamente a las candidatas y al candidato que nos acompañaron durante este debate. Adelante, candidato Hugo. Amigos ensenadenses, les saluda su amigo Hugo Enrique Sánchez, candidato a diputado federal, Distrito 03, de Redes Sociales Progresistas. Soy una persona que me preocupa la ciudad, me preocupa por muchas cuestiones, entre ellas la inseguridad, entre ellas la contaminación que hay. Es la primera vez que participo en la política. No soy ni vengo de familia políticos. Yo creo que me considero como un activista y voy a seguir trabajando como tal de llegar a ser diputado. Voy a seguir recorriendo toda Ensenada y San Quintín, porque allá es donde realmente nos ocupan. No nos ocupan en el Congreso vamos a ir a defender las propuestas en beneficio de ustedes, pero finalmente tenemos que seguir recorriendo Ensenada, porque hay mucho que aprender de ustedes. Ustedes tienen grandes necesidades, grandes carencias, porque han sido abandonados totalmente por los gobiernos y gobiernos de distintos partidos, PRI, PAN. Entonces queremos que voten por una opción distinta. Vota por tu amigo Hugo Enrique Sánchez. Soy maestro en administración pública, maestro en derecho, soy abogado postulante y considero que tengo las capacidades suficientes para poder hacer propuestas en beneficio
de los ensenadenses y en beneficio de la ciudad de Ensenada, y desde luego pues en beneficio de los sanquintinenses, ahora que es municipio, para sacar adelante ese municipio que actualmente pues está naciendo y necesita mucho impulso. Gracias. Muchas gracias. Candidata Pamela, si desea dar su último mensaje, por favor, gracias. Gracias, Ricardo. Gracias por este espacio. La verdad que para mí es muy importante ya como ciudadana agradecértelo, porque el día de mañana el ciudadano que esté informado, yo ya con eso me doy por bien servida. Pero sí decirle a los ciudadanos que no le tengan miedo a una mujer científica, que no le tengan miedo a los científicos. Si algo se nos enseña es que somos todólogos hasta cierto punto y somos muy analíticos. No nos quedamos con solamente una respuesta enfrente. Nos gusta estar investigando, nos gusta estar revisando que todo se haga conforme a cómo debe de ser. Siempre debe de haber un por qué, para qué y quiénes son los beneficiados. Y la verdad es de que si estoy el día de hoy enfrente de ustedes que me están escuchando, agradezco la oportunidad. Yo soy una ciudadana también que me estoy sumando porque me preocupa mi municipio, me preocupa los municipios, el estado y el país. Y la verdad es de que ya no quiero estar preocupada, quiero estar ocupada. Pero para poder estar ocupada necesito de ustedes. Y el cambio lo tienen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Candidata Columba, su último mensaje. Sí, gracias, Ricardo. Más que nada, agradecerte este espacio y agradecer a todas las personas que nos están viendo y que vean las ganas que tenemos de avanzar aquí en el municipio de Ensenada, de decirles que Movimiento Ciudadano, la fórmula de Movimiento Ciudadano, pues queremos hacer las cosas bien, no se nos va a hacer fácil. Sabemos que de la noche a la mañana no vamos a avanzar, pero queremos que se den cuenta de que pueda empezar a hacer un cambio. Y pues bueno, comentarles que pues ya estuve en una administración, aporté mucho. Hay mucha gente que me conoce, hay mucha gente que sabe que las cosas que digo las hago, las llevo a cabo. Y por supuesto que darles las gracias a todos por esta confianza y que salgan a votar este 6 de julio. No se queden en sus casas, por favor, voten porque solamente así podemos tener el cambio que nos merecemos todos aquí en Ensenada. Mi nombre es Columba Domínguez, licenciada, litigo actualmente, y pues ojalá nos puedan favorecer con su voto este 6 de julio. Muchas gracias a todos y bendiciones. Muchas gracias y bueno, con eso concluimos este debate entre las candidaturas por el Distrito 03 para una diputación federal. Desafortunadamente no estuvieron los demás candidatos, nos hubiera gustado ver más propuestas, más participación. Ya pues cada quien sabrá por qué no quiso venir, a todos se les invitó, pero muchas gracias a ustedes porque las propuestas que nos plantearon aquí quedan registradas. Si alguna de ustedes o el candidato quedan como diputados, vamos a poder darle seguimiento a sus propuestas justamente de lo que plantearon aquí y los ciudadanos con ese acercamiento también lo podrán hacer. Y sobre todo, Ricardo, decirte que los que estamos aquí son los que realmente nos interesa que nuestro municipio siga adelante y hacer un cambio. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Hugo, Columba y Pamela. Hasta luego. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos, compañeros. Éxito. Un abrazo.